Hola a todos, bienvenidos a una nueva lección de nuestro proyecto Sagreras, la última de nuestro libro Las primeras lecciones de guitarra de Julio Salvador Sagreras. Quiero agradecer a Ginés Hernández desde España, quien nos hizo notar que el video que originalmente se colocó aquí era la repetición de la lección 85. De verdad que disculpas del caso. Y preferí volver a hacer el video para hacer ese agradecimiento. A veces uno se equivoca. Bueno, vamos a ver esta última lección, que es muy sencilla, pero resume la técnica que se trabaja durante este libro, ¿no? A lo largo de este libro. Y veamos por qué. Veámoslo aquí en pantalla. En primer lugar, las notas, ¿verdad? Apoyadas, que como ya sabemos forma parte de la técnica de la mano derecha, el apoyado, ¿verdad? El apoyado frente a unas notas que van, estas intermedias con índice medio, que son las como las que van llevando un segundo plano, ¿verdad? Y luego tenemos el plano del bajo, ¿verdad? La estructura armónica armada con los bajos, denotadas aquí con estas notitas que llevan la plica hacia abajo y que van destacadas con el dedo pulgar. Entonces, por allí los famosos tres planos. Este tipo de lección ya él lo ha presentado, ya pues deben haberlo visto en los videos anteriores, muchas veces. O sea, estructura de tres planos sonoros. Un primer plano que lleva la melodía, que es justamente las notas con plica hacia arriba, ¿verdad? Y de lo que debe sonar. Etcétera, ¿no? Las notas intermedias que van llevando como esa trama, ¿verdad? Intermedia, tuti, 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 tuti. Etcétera, ¿no? Y el bajo, ¿verdad? Lo que siempre hemos dicho también en otras ocasiones, que cuando hay estos saltos, por ejemplo, ¿verdad? De mi a la, ¿verdad? El dedo pulgar debe apagar. Cuando vayas a pulsar este la al aire, viene sonando este, y cuando viene acá tienes que apagarlo, ¿verdad? Colocando el dedo de costado, ¿verdad? Ahorita estoy exagerando el movimiento de la mano, ¿no? Pero algo así debe hacer el dedo pulgar, ¿verdad? Apagar ligeramente esa nota para que no siga sonando. Eso va a ocurrir cada vez que pasas de sexta a quinta cuerda, sexta a quinta cuerda, debes hacerlo. Aquí no hay problema porque aquí es un do y ya se apaga, pues. Se apaga por defecto porque viene aquí. Ni modo, ¿no? Viene sonando esta cuerda quinta al aire. Al colocar el do sostenido allí, ya listo, ¿no? Se apaga, eso por allí. Y bueno, luego, digamos, lo que sería el centro, pues, de esta lección, que es justamente esta sucesión de cejillas, ¿verdad? De cejillas que vienen acá, que allí sí es mano izquierda, ¿verdad? Preparación de mano izquierda, ¿no? Séptimo traste, do, re, si, y caemos aquí en la, quinto traste con do sostenido. Después sigue ese la, ser allí. Ahorita lo levanté involuntariamente aquí. Aquí se apaga la, mi, la y silencio final. Entonces está esta parte, esta última partecita de esta sucesión de cejillas, ¿verdad?
segundo traste y caemos al séptimo. Casi aquí que no habría que hacer cejilla, ¿no? En realidad, si vemos la cosa técnicamente, más bien este 4 estaría marcando que estamos en cuarta posición, ¿no? Y lo mismo en este 3. O sea, hay dos formas de hacerlo. La primera forma sería haciendo la cejilla. Y la duda que ustedes veían que tengo cada vez que voy a hacer el quinto traste es porque normalmente yo lo hago sin cejilla, ¿no? Sin colocar el dedo 1. Entonces eso me causa un poquito de duda, ¿no? Tampoco es que soy así, uy, la intérprete del siglo XXI, ¿no? Entonces, hace uno la cejilla aquí, va rodando el dedo, puede ser perfectamente. Y la otra sería... Esa es entonces nuestra última lección, la lección 86. También un estudio que puede ser considerado un estudio de concierto, muy interesante para tocarlo, digamos, antes de comenzar el concierto, como un abreboca. Les sirve para calentar los dedos de ambas manos. O sea, siempre cuando se hace un pequeño recital, tengan siempre bajo la manga estudios de concierto como estos. Así como también lo propone Fernando Sor o Carcassi, Mateo Carcassi, también tiene estudios muy interesantes, o Napoleón Coste, que nos sirven como un abreboca, ¿no? Para calentar los dedos, sobre todo cuando estamos comenzando la carrera concertística, siempre es bueno tener este tipo de cosas bajo la manga que nos ayudan a tener un poquito de seguridad, aplomo, ¿verdad? Y abordan ya su recital sin ningún problema, ¿no? Fíjense que no he mencionado, por ejemplo, otros estudios, como estudios de Bauer, estudios de Villalobos, porque ya eso son piezas de repertorio ya mayor. Bien, el libro, nuestro libro de las primeras lecciones de guitarra, culmina con una presentación de escalas mayores y menores a 2 octavas. Y él pone aquí que son las más fáciles. Son propuestas bien interesantes que se pueden hacer. Yo siempre le propongo a mis estudiantes que las digitaciones las varíen, ¿no? No solamente hacerla nota a nota. ¿Qué significa nota a nota? Leerlo como está allí, así, ¿no? Variar la digitación. Fíjense que ahorita lo hice tal cual como está allí, índice medio, pero también se puede hacer medio anular, ¿no? Etcétera, ¿no? Sigue haciendo con medio anular. Eso va a valer para todas las escalas que están aquí presentes. Bueno, no solamente esa digitación, índice medio, medio anular, sino también entonces incorpora el pulgar. Sobre todo cuando uno tiene problemas y atención con esto, sobre todo al más jóvenes o a los que les ha costado un poquito más el dominio de la mano derecha. Una de las cosas que tiene que tener la mano derecha es esta posición, digamos, en esta forma más o menos. Al principio, cuando uno está comenzando, hay la tendencia a hacer esto, ¿no? Y a deslizar los dedos de esta manera, ¿no? Entonces, claro, para lograr que la mano haga este giro, ¿verdad? Y los dedos pueden hacer tanto el apoyado como la pulsación alada o sin apoyar, ¿verdad? Trabajamos con el dedo pulgar, entonces puedes hacer pulgar índice. Anular,
búlgara no es un poquito más complicado, pero etcétera, ¿no? Hacer pulgar índice, pulgar medio, pulgar anular. Las otras cosas que se pueden hacer, por ejemplo, también con tres dedos, ¿verdad? Anular, perdón, anular, medio, índice, medio, o pulgar, anular, medio, índice. Pero aquí, cuando si van a hacer estas dos últimas combinaciones que acabo de mencionar, mi sugerencia es que entonces multipliquen la cantidad de notas. En lugar de hacerlo nota a nota, lo hagan a cuatro notas. Apoyado. Pueden incorporarlo con pulgar, pulgar, anular, medio, índice. Aquí va sin apoyar todo. Y esto les va a preparar, adivinen, para el famoso trémolo. Es decir, esta práctica con pulgar, anular, medio, índice les puede ir preparando. Haciendo todas esas escalas así en esta forma, les puede ir preparando la mano derecha para la ejecución del trémolo, que es una de las cosas más hermosas que tiene la música para guitarra, ¿no? Entonces, no dejen de explorar estas lecciones, estas escalas, ¿verdad? Sería ideal hacerlas todas completas cada vez que se vaya a estudiar. Y si no es posible, por lo menos una escala por día, pero concienzuda, es decir, con todas las digitaciones, con todas las repeticiones, ¿no? Y eso también los ayuda a ir conociendo un poco el mástil. Aquí está, digamos, más o menos en primera posición todas las notas. Aquí se va un poquito acá la escala de do mayor. Aquí termina en primera posición, también acá, aquí llega el dedo 4 al la, aquí llega al si, ¿verdad? Al si, el dedo 4, y lo mismo con las menores, ¿no? Pero digamos, para adquirir esa destreza es lo mejor. ¿Qué tipo de escalas son recomendables también para estudiar en el caso de que quieran profundizar con las escalas? Bueno, están las escalas editadas por Andrés Segovia, que son, digamos, legendarias y famosas, y las otras también son las que propone Abel Carlevaro en su serie didáctica, ¿verdad? En el libro número 1, que está dedicado a las escalas, también se puede utilizar esas digitaciones que él propone allí, ¿no? Bueno, esto ha sido entonces todo por nuestro proyecto Sagreras. De verdad que ha sido un honor para mí, un privilegio, y espero que esto sea siempre de provecho para ustedes. Nos estamos viendo entonces en una próxima oportunidad. Hasta luego.